las compañías es presentado por... ¿Y tú, cómo te lo tomas? Supremo, suprema calidad en té. Somnus by Rosen en somnusrosen.com. Mr. Big Energy Drink, tanta energía no cabe en una lata. Y Café Lavazza, el café número uno de Italia. Una nueva versión de Malas Compañías, programa de día lunes. Me desperté en la mañana pensando que el cielo iba a estar azul, pero me di cuenta que no, había ninguna posibilidad de que hubiera nada azul. Nuevamente se vino. ¿Cómo está sufriendo el nene ahí? Póngale algo de Aerosmith, a propósito, que estuvo anoche con mucho éxito, al parecer, en el Movistar. Póngale algún tema medio melancólico al chunchito que tenemos en el equipo, que está triste, véanlo. Si ya su cara es difícil de digerir, imagínense lo que es hoy, después de una nueva derrota. 16 años. Estoy triste, no quiero hacer ningún comentario al respecto. 16 años. Pablo, ¿cómo estás? Bien contento, yo soy colocolino, entonces también llevo... ¿Tiene pinta colocolino, Pablo, ¿verdad? Pero, perdón, ¿se dice colocolino? ¿Se dice colocolino o colocolista? Solo que un chiste que no tiene, además, no tiene respaldo. Un chiste sin respaldo. Pero tiene pinta de colocolino. Colocolino, sí. Este año me propuse conocer el Monumental. Pero de colocolino en el corazón, sí. En el corazón. Sí. Oye, hoy tenemos un invitado de lujo. Ya va a estar con nosotros un invitado realmente con historia. Nos viene a presentar lo nuevo y lo del ayer, por supuesto, también. Pero ya no voy a revelar todavía quién es. Antes vamos con titulares. Súbame la música al retorno, por favor, si es posible, para que esto tenga un poco de ambiente, ya que cada vez somos menos. ¡Opa! ¡Opa! Voy a subir un poco el... por favor. No mito. De hecho, ya vamos a hablar de una ausencia que hay por ahí, ¿eh? Dice así, otra vez ganó el no. Sin Pati Maldonado ni los cómputos de Cardemil, el sí tampoco pudo, ahora en Colombia. ¡Epa! Sí, pues, no hay caso con el sí, ¿eh? Es como la una el Monumental, no hay caso, haga lo que haga, no gana. Y ya lo... Mira esa imagen, está fuerte. Qué fuerte la imagen. Está varada. Oye, a propósito de los delfines de Reñaca, parece que hay otros cetáceos que anduvieron varando. Oye, seguimos con lo que anunciamos al principio, porque continúa la paternidad. Colo Colo revivió ayer un nuevo capítulo de Señores Papis. Ni el partidazo de Bosse salvó a los chunchos. Ni el partidazo de Bosse. ¿Qué partido jugó Bosse? Vamos a hablar de eso. Dios mío. $2.5 millones. $2.5 millones y entrar al estadio cagado en dos patas, en las patas. Increíble. Vamos a comentarlo también. Oye, que hay memes. Mira los memes cómo están, ¿eh? No. En fin. Mejor pasemos al siguiente titular, que dice más o menos así. Uber y Cabify por fin serán regulados y esperamos que se detengan las disputas entre los taxistas y Uber. Los que sí estarían contentos serían José Miguel Viñuela, Julián Eiffelmein y Amaro Gómez Pablos, que van a poder uberear tranquilos y en sin paz. Sin problema. Claro, mira, ahora como la remote habla de él en la última noticia, se cree rostro y ningunea al otro rostro. Qué agrandado, ¿eh? Bájate el pony, viejo. ¿Qué Bájate pasa, el güey? Pony. ¿Por qué? Oye. ¿De qué? Bueno, Oye, espérate. No. Paren las prensas. A ver. Paren las prensas. ¿Qué significa esto? Con todo respeto, ¿pero dónde está el señor de la pluma? ¿Lo supiste? ¿Qué pasó con el señor de la pluma? Ahora sí es verdad, el señor de la pluma no tocó. ¿Por qué? Porque ahora está... Jesucristo. Tenemos otro amigo ahí, pero el señor de la pluma sí nos dejó definitivamente, ya no está más en el programa y esto es real. Es parte de una... Lo que pasa es que empezó la primavera y parece que empezó la poda acá. Y el señor de la pluma no nos acompaña más, lo que nos tiene incómodos. Jesús vuelve, Jesús viene. Nada con el flaco que entró, bienvenido, pero el señor de la pluma es una institución de este programa y bueno, ya vamos a hablar en su debido momento. Nada dicho en contra ahí, ti. Quedó... de hecho, no sé si la cámara lo podrá captar, pero quedó la silla como el estacionamiento Camiroaga, que es un poco, fíjate, la misma sensación. Haciendo un símil de la pobreza, nosotros, ellos le dejamos el estacionamiento, nosotros una silla. Así es, bueno, pero bueno. Señor de la pluma, estamos con usted. Donde quiera que el problema es que no le hallaron ni flores al pobre. Se la robaron. No, pero éxito al señor de la pluma. ¡Le dejamos maquillaje! Ahora como estamos, se van a empezar a robar todo. Cerraron las flores. Estamos en un momento complicado. Pero bueno, vamos a hablar de todo, de lo que pasó en el clásico, de la ley que ya entra al Congreso para el autocultivo, de la marihuana, del plebiscito en Colombia. Nuevamente el sí no pudo.
Pero les dije que teníamos un invitado de lujo. Está con nosotros esta noche en Malas Compañías. Un ícono realmente, no solamente retro, sino que todos los tiempos. Está con nosotros Pablo Ruiz hoy. Bravo. En Malas Compañías. Pablito, bienvenido. ¿Cómo estás? Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, muy bien, muy bien. ¿Le pones música de Elvis, ah? ¿Te gusta Elvis, Pablo, no? Sí, sí, me gusta, ¿sí? Me gusta. De hecho, cuando salí, cuando salieron mis primeros discos, tenía el hopo y eso. Imitaba un poquito el look de Elvis. Pero todavía, güey. Todavía, todavía el hopo, sí. Menos pelo, pero hopo al fin y al cabo. Y sí, ya tengo 41, imagínate que las chapas se van cayendo. Estás muy bien, te quería decir, físicamente, mantienes tu atractivo y también la simpatía de Pablo Ruiz, que me ha correspondido entrevistarlo en otra oportunidad. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo entrevistaste? En otros canales en los que he estado. Oye, Pablo, perdona un detalle. Sí. Voy a sacar, pusieron el micrófono acá y puede ser peligroso. No se vaya. Oye, no, Pablo, muy simpático, ha estado en la radio también conmigo. Ha estado mucho contigo, parece. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tú sientes algo especial con Pablo? Nada. Siempre has dicho que eres muy fan de él y todo. Sí, sí, sí. Me marcó en mi juventud, me acuerdo... Espera. ¿Cuántos años tienes? Más que tú. Tienes más que tú. Sí, es verdad. Estoy pasado. Pero me marcó en varias etapas de mi vida y a muchas personas también. A mi hermana... ¿A tu hermana también la marcó? Sí, la marcó. Qué interesante. Así que contento que esté acá, Pablo. Sí, pues. Está ahí haciendo una promoción interesante porque está ahí haciendo un show en el Teatro Coca-Cola City. Sí, el jueves 6 de octubre voy a estar ahí con mi banda. Una banda ¿Ahora, este jueves? Sí, este jueves. ¿Ya? Una banda increíble, suenan muy bien. Y bueno, son chilenos, así que la verdad que suenan increíble. Estuvimos ensayando. Seguimos ensayando para el jueves y, bueno, esperamos con la misma banda salir de gira para el verano y hacer fechas para el verano. Pablo, ¿de qué hablan esas canciones que se van a poder escuchar este 6? Estoy presentando parte del disco nuevo, Corazón. Bueno, una canción que se llama Corazón, Tu Nombre, que la compuse yo también. No Te Miento, Camino de la Soledad, son canciones... Me imagino que también vamos a escuchar los clásicos. Sí, sí, los clásicos. ¿Es una mezcla de los hits de ahora con los clásicos? Sí, sí, los clásicos obviamente le hicimos arreglos nuevos. No me hablen de clásicos porque no estoy bien. No quiero saber nada, hincha la cuba. Ayer se comió una paliza de nuevo. ¿Qué, ganó el Colo-Colo? Ganó Colo-Colo. ¿Y de qué manera les ganó? Si no importa que le haya ganado, ¿de qué manera les ganó? No, 2-0, pero les pasaron por arriba, ni la vieron. Un papelón. Ay, qué mala onda. Así que está triste. Yo simpatizo con la U, en todo caso. Bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te llama la atención de la U? El león, el rugido, la camiseta. El estadio puede ser a lo mejor lo que le gusta. Los de abajo, quizás. También. ¿El hincha de quién allá en Argentina? De River. Ah, River. River anda bien, ¿ah? Sí, sí, anda bien. ¿En serio, River? Está en un buen momento, River. Sí, me gusta. Oye, sí. Pablo, una pregunta que me imagino que te la han hecho varias veces. ¿Y para qué se la hacen? ¿De dónde se toma? Sí, justamente la voy a cambiar. Justamente la voy a cambiar. ¿Viste a tu viejo? Te la han hecho varias veces. ¿Para qué se la hacen de nuevo? ¡Hazle la nueva! Porque la respuesta... Que te pagamos acá para que vengas y hacer la misma pregunta que sigue en otro lado. Claro. Voy a variarla. Sí. Pablo Ruiz, pero revisando tu nombre no está Ruiz en ninguna parte. ¿Ah, no? No. Pablo Maximiliano Miguel Coronel. ¿Cómo? Pablo Maximiliano Miguel Coronel. Vidós, algo así. Vidós también. Perdón por el estudio. Sí. ¿Cuál es tu apellido entonces? Coronel Vidós. Coronel de mi padre y Vidós de mi madre. ¿Y Ruiz de dónde sale? Ruiz sale de la discográfica, de esa época de EMI, que quisieron ponerme otro apellido, porque en esa época, en el 83, hacía poco salíamos de la dictadura, sí, entonces... Claro. Coronel, como que... Sí, claro. Pablo Coronel. No era muy simpático. ¿Cuándo es el año que te venía a Chile con No Mamá y la rompiste y que a la cagada en el Festival de Viña y todas las calcetineras se volvían locas con este chiquitito que... Tenía en el festival. Te lo pregunta, perdón, Sebastián Pinochet, que se cambió el apellido por Eizaguirre. Sebastián Eizaguirre. Tenía 13, 14, 13 o 14, ¿no? ¿Ya? 14. ¿Y cómo recordáis esa etapa? Increíble, fue como el premio máximo que he recibido en esa época, la Antorcha de Plata. Claro. Que de hecho la perdí.
¿Cómo? ¿La vendiste? No. Menos mal que no la vendiste, porque había un humorista que fue que la vendió. Sí, la vendió. No, sí, hay de todo. Bueno, hay otro que se la tiró al público y casi le cortó la cara. Sí. Enrique Iglesias, tú la perdiste. La perdí. ¿Dónde la perdiste? Porque se nota que fue una, muy importante. No, muy importante. No, fue una obra de teatro que estuve haciendo y, bueno, una obra de teatro que se llamaba Facebook. Y teníamos que llevar nuestro... Todos éramos famosos y llevábamos nuestro máximo galardón y ahí lo mostrábamos, bla, bla, bla. Y al final de la obra se extravió. Mira. Caramba. Oye, se la pelaron. Se la pelaron. No. Se la pelaron. Sí. Se la pelaron. Bueno, pero ¿qué recuerdos tenés cuando me gustaría llegamos? Tener otra. Bueno. ¿Y? Puede ser, puede ¿Hay ser. Alguna posibilidad? ¿Estás tratando de... Quiero ganar otra, pero... ¿Puede que vaya a Viña? ¿Eso estabas queriendo decir? No, pero yo sé que en un futuro voy a volver. ¿Eso? ¿Ah, sí? Yo sé que en un futuro cercano voy a volver ahí. No, pero no estaría malo, ¿no? Sí. ¿Qué sentís que falta? ¿Más hit que peguen hoy en la radio? Claro, un hit nuevo. ¿Y por qué te...? Porque... Siempre me he hecho esta pregunta. ¿Por qué un tipo que arranca y es muy, muy exitoso en el comienzo, pega con dos hits muy fuertes, uno fue Un Mamá y el otro fue el de La Playa? Sí, El Viento Sopla Fuerte. Podríamos ponerlo arriba, chicos, a ver si no... contextualizamos un poco con Pablo. ¿Por qué después te costó tanto meter un hit así importante? ¿A qué lo usan? Bueno, igual tuve una ausencia del mercado bastante larga. ¿Ya? Y aparte, bueno, tuve malos manejos de managers y la gente de las discográficas. Hicieron negocios turbios. ¿Ya? Nada más ¿Te eso. Cagaron en el fondo de la carrera sí, un poco? Sí, y también yo estaba en una época, pasando la pubertad, que bueno, obviamente yo vivía mi vida como libre, no estaba ni ahí con vivir entre cuatro paredes como lo hacen Luis Miguel sí. o todos los grandes artistas que nunca se supo nada de su vida, de Ricky Martin, todo sí. eso. No estaba dispuesto a postergar mi elección sexual o mi vida personal por el éxito, digamos. ¿Y hoy te arrepentís de eso o te arrepentís de no, eso? No me arrepiento de eso, porque me puede ir mucho mejor, pero me va bien en lo que hago, sigo viviendo de la música y yo creo que en algún momento puedo pegar otro hit y puedo... A ver, pero te cambio un poco la pregunta. Si te dijera, mira, hubierais tenido el mismo éxito de Luis Miguel o de Ricky Martin si hubierais seguido el otro camino. Sí. ¿De verdad no lo tomáis? No. Bien, ¿eh? No, porque siempre se dejan muchas cosas, es uno o el otro. Sí, claro, y siempre he sido muy rebelde en ese aspecto. Hoy estamos escuchando la canción que alguna vez usó el presidente de Estados Unidos como jingle de campaña. ¿Cuál? Obama. Sí, claro. De hecho, se usaba mucho. Sí. Bueno, claro, de hecho, cuando salieron las fotos de la Boloco, ¿se acuerdan? Con Marroquino en Miami. La ex Miss Universo acá, que aparece una foto muy comprometedora en un acto con un galán italiano, entre comillas. Sí. Nosotros estábamos haciendo ese museo y no sabíamos con qué musicalizarlo, si era con esta o con... Oh, mamá. Claro, o mamá o con... Y al final se eligió la de Queen. ¡Mamá! ¿Cachai? Pegamos a esa. Pero en realidad tenés razón, también claro. pegaba esta. Sí. Y después estaba la del océano, ¿no? Claro, esta. Esta era muy buena, esta era muy playera. Esta era muy playera. Pablo, ¿qué recuerdas? Mira, Pablo que es muy fan tuyo. ¿Qué recuerdas del otro día? Hacías un poco del juego de cómo te preparabas para salir en la noche, dijo con Daniel Larromo. Si la fiesta en la noche era con... Estaba pegando a Pablito Ruiz. ¿Cómo te preparas? No, justamente con esta música, a ver, lo que me acuerdo, perfecto. Habilitaba, como les dije en algún momento, el pantalón amasado, doblado a la parte de abajo así. ¿Sí? ¿Así? ¿Ya? ¿Una cosa así? Exactamente, alpargata, camisa color damasco, más bien en esa línea. Sí. Billetera, como dije, de velcro, de género. Vacía. Sí. Adentro con... probablemente algún preservativo quizá o un sticker de Hello Kitty porque también estaba ahí en... Estaba indeciso, estaba complicado. Pero esta música efectivamente era muy de hacer uno un videoclip. ¿Ya? Te generaba estar en la playa, hablar a las mujeres. ¿Lo hiciste alguna vez? Te prendía... Sí, en tu pieza. No, pero uno lo cantaba en digamos, cuando lo escuchaba, cantaba en la canción. Esta pegaba mucho. Esta era muy oreja. ¿De qué estabas tú, Sebastián? De hecho, estuvo en un comercial, ¿o no? Sí. Estuvo en un comercial. Sí. Estuvo en un comercial de una tarjeta de compra que no me lo han pagado. ¡No! ¡No! ¡Hacemos un llamado! ¡Hacemos un llamado al retail que chorearon con quizá. No, la compañía sí pagó el que no te pagó fue el manager. No, la discográfica. La discográfica.
Mira, quizá la discográfica estaba relacionada con gente de programas de televisión que no... Pero bueno. Muy, realmente se nota que el clásico y la nueva derrota le pegó, ¿ah? Porque viene sin meter uno, muy bajito de tono. Está, hoy día es un día guarén absolutamente para Diego. Un día gris. Disfrazado de guarén. Un día gris. Golpeado. Sí. Ha perdido con el Archirreal nuevamente. Da un segundo porque vamos con la gente de Test Supremo que te invita a participar en el primer test de personalidad que te ayuda a descubrir cuál es tu verdadero T. Libera todos esos traumas e ingresa a www.testsupremo.cl y así vas a poder participar por unos entretenidos juegos de té, además de llevarte el mejor té de Chile, que es Té Supremo, suprema calidad en té. Ahí lo tiene nuestro alicaído amigo de la U, que sí. Está muy golpeado, pero que se lo va a regalar a Pablo, ¿no? Por supuesto. ¿Te gusta el té, Pablo? Sí. Te vamos a regalar entonces hierba, manzanilla, menta. Ah, muy bien. Para que puedas disfrutar. Para la pancita. Así es. Exacto. Entre otras cosas. Oye, Pablo, gracias. Me dijiste en backstage... Backstage, perdona el nombre. Perdona, acá un container acá atrás. El backstage... Oye, trae bambalinas. El backstage, donde recibimos a los invitados, es un kiosco que está acá en la esquina, que gracias a la señora que vende, ahí sale del carrito, metemos a los invitados, los atendemos, le explicamos un poco, y de ahí... Es el catering. Y el catering también. Bueno, entonces, pero lo que hicimos hacer así un poco más humilde para no tener problemas como Vicuña, que lo vienen a paquear acá a la mina y lo pillan en el bambalinas con los invitados, y tratar de cubrirte un poco a ti. Por eso que hicimos un poco más de humildad. Pero hablábamos y tú me decías que todo este fenómeno que se produjo en un momento con las fiestas kitsch, donde te empezaron a llamar mucho, sí. Sobre todo esta música que estábamos citando, evoca una época muy especial que ya no está. Claramente, y hay mucha gente que vive la nostalgia y le gusta eso. Sí. Y se transformó en un negocio muy lucrativo también. Pero dijiste que en un momento dijiste, stop, paren, porque esto me está haciendo mal, me están encasillando, ¿no? Bueno, de hecho, las fiestas kitsch y las fiestas bizarras en Argentina son muy parecidas. ¿Ya? Y sí, como que estaba empezando a ser un ícono de esas fiestas y ya me estaban encasillando en un artista de esa forma. No, no quiere decir que no esté agradecido con esa fuente de trabajo. Con Pato Haddo, por ejemplo, que ha sido el que me ha traído de vuelta a Chile. Me ha dado mucho trabajo y mucha vigencia otra vez en el, te, en el te mundo. Te hizo revivir. Claro, claro. Pero obviamente no vivo solamente de eso, ¿no? Te tapa un poco lo que es claro. La otra cosa que hacía en tu carrera y todo. Claro, soy un artista. Estabas compartiendo el escenario en esa época kitsch con gente como René de la Vega, me acuerdo, alguna vez, ¿o no? Con varios artistas. ¿Eran los artistas más o menos? Sí, bueno, René de la Vega, artista, sí. Guardando un no, poco. No, artista kitsch, sí. Concejal. Bueno, no sé. No, pero han venido artistas como Loco Mía, no sé. Bueno, sí. Claro. Como... Habían unos que eran más potentes. Sí, claro, claro. Sí. Pablo, yendo a tu vida personal, ¿cómo es tu día tipo? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué desayunas? ¿Qué ejercicio, digamos, momento, haces para tonificar? Hablando del programa. Porque estoy apreciando, hay una musculatura importante en Pablo. Se aprecia en la zona alta. Yo sé de musculatura. Quiero saber se cómo... Aprecia trabajo. Hay trabajo. Hay trabajo. ¿Cómo es el día tipo de Pablo Ruiz? El día tipo... No me levanto temprano si no tengo algún programa de televisión o algo importante en la mañana. ¿Qué es no levantarse temprano? Tipo, porque eso puede mediodía. Ser muy ambiguo. Mediodía, perfecto. Mediodía. Mira, no es el único en este programa. 11. A los Sebastián. Claro. Luego, como abundante, una comida sana, trato de hacer. Ahora estoy haciendo una dieta proteica, que es solamente proteínas, sin harinas, sin algunas cosas, otras cosas. Bueno. Sin que... Vale, no, ¿qué dijeron? Dilo. Pura si comí mucho plátano, no sea malo. No sea idiota. No, plátano no puedo comer porque tiene mucha azúcar. Pero tiene mucho potasio el plátano. Pero no, porque se trata de no comer azúcar, no carbohidratos. Bueno, mediodía, te levantas. Me pareció, sí. Perdón, discrepo un poco de la línea editorial del programa. No, del de arriba. Sí, sí, yo voy a... Discrepo un poco del... ¿Podemos salir de humanamente hablando? Ah, está bien el chiste, ya se entendió. Discrepo del comentario respecto al plátano, como un poco tendencioso. ¿Pepino? Pepino sí, ¿por qué no? Es sano. Oye, ¿y para las ensaladas, todo lo que sea verde. ¿Y después, en algún momento, gimnasio, ejercicio? Gimnasio bastante, sí. Perfecto. Trato de ir cuando tengo tiempo. ¿Ganaste mucha plata en la etapa...? Le daba del éxito potente. Gané, pero no gané,
digamos, millones. Pero lo suficiente para levantarse a las 12 del día, ¿no? Claro. O sea, sí, ¿no? Bueno, pero sigo trabajando. O sea, no, vivo, tampoco obvio. Es que tenga fortuna, ¿no? Obvio. Pero, sí. Ahora, de los tipos con los que te tocó estar en esa etapa de mucho éxito, de muchos viajes, de festivales importantes, sí. ¿Quién fue el más grosso con el que estuviste? Y estuve con mucha gente importante. Pero, a ver, compartí escenario con Cyndi Lauper. ¿Cyndi Lauper? Sí. Con Miguel Bosé, con Mecano. No quiero saber nada de Bosé tampoco. No toquen. Es un jugador de la U que. No, un jugador de la U que lo acaban de comprar en $2 millones, 2,5 millones fue, ¿no? ¿Y sí. se fue a dónde? No, se fue ayer a jugar de Colo Colo. Bueno, en realidad no fue ayer. Fue el único que no fue ayer al Monumental. No, pero increíble, ¿ah? Perdón que me salga un poco de la conversación, pero es increíble que un tipo por el que pagan $2.5 millones, que tiene 2 finales de la Copa América en el lomo, que ha jugado en Europa, y entra a un estadio, ya está bien, el estadio estaba muy hostil con él porque tenía el pasado de haberse puesto la camiseta blanca, habló mucho en la entretemporada porque se iba. Es como que pasara de Boca a River, un poco el símil para que entendáis. Pero no puede ser que se haya. ¿Puedes decirlo tú o no? Para que no parezca. O... No, no quiero decirlo. ¿No querés decirlo? No, ¿porque no lo sentí o porque...? Sí, tuvo un partido, todos tienen partido... Este no se atreve a decirlo. Se cagó Diego también. No se atreve a decirlo. No, pero bueno. Estábamos porque... hablando de los personajes que había, te había tocado... Miguel Bosé. Sí, ¿con quién más? Canté. Bueno, cuando estuve en Viña con Scorpions. Mira, estuvo ahí. Scorpions esa vez. ¿Tuvo Scorpions? Sí. ¿Esa no la tenía? Oh, sí. ¿Cuál es la típica de Scorpions, perdón? Wind of Change, que fue el himno de la caída del muro de Berlín en el 89. Qué buena canción, sí. Bueno, vientos de cambio. Sí. De hecho, cuando cae el muro... ¿Ah? Oye, Pablo, esta vida que es de conocer gente, escenarios, manager, etcétera, y noche, ¿te atrapó en algún momento la bohemia, el sexo, el alcohol, las drogas, la promiscuidad, las venerias? Siempre aparece. Todo eso es una tentación. No es contigo. Siempre con todo lo mismo. ¿Cómo te manejaste ahí para mantenerte un poco a...? Bueno, siempre hay un momento en la juventud donde, digamos, salís de fiesta. Y sí, sí, tiene un momento... momento muy grande, importante en mi vida. Salir de fiesta y también era bastante importante como para volver a encontrarse con uno mismo. ¿Pero lograste mantener una cierta distancia o te dejaste llevar un poco por la noche? No, en el fondo se da 20 vueltas para preguntarte, ¿caíste muy firme en el vicio y te costó salir o no fue tema? No fue tan fuerte, o sea, si no, no tendría... No habría podido controlarlo ni nada. Fue algo más que nada para pasar el tiempo, diversión y para eso, para poder componer también. Claro. A partir de eso empecé a componer mucho. El otro día me cagaba la risa porque veía un programa argentino y le preguntaban a un conocido artista que no lo puedo nombrar porque dicen que es Jetta. Tendría que hacer un gesto acá, no lo puedo nombrar. Me gusta. ¿Tuviste problemas? ¿Qué peor nos puede pasar? ¿Qué cosa peor? Sí, es verdad. Pero todavía quedan cosas peores. Le pregunta, ¿tuviste problema con la droga? No, ninguno, siempre las conseguí. Vamos al primer corte. Estamos con Pablo Ruiz haciendo... malas compañías. Sí, efectivamente. Tenemos una sección nueva, Pablo, que esto ya se llama Gracias Instagram. Nos mandan saludos y nos mandan cosas por Instagram. Veamos qué tenemos hoy en esto nuevo que tenemos en el programa. Gracias Instagram. Ahí está. Se busca, visto por última vez en amistosos de pretemporada, la gata Fernández, sí, de tu equipo. Qué bueno. Otro que estuvo. Esto va a ser todo el día así. Otro que estuvo pintado allá. Mira, ella nos manda saludos desde Ipanema. ¿Cómo está? No, una NN. Está bastante linda. ¿Bien? ¿Y ese es tu amigo, Zúñiga? ¿Quién es mi Pablo? No, ni idea. Bueno, no importa, seguimos acá. Esto es para la compañía. ¿Son para la gente? Son para la gente, no son para vos. Thank you.
Todos tomamos té supremo. ¿Pero saber cuándo tomar más? Cuando queremos sacar las vueltas. ¡Cabros! ¡Hirvió el agua! Cuando queremos relajarnos. ¡Ay, soy padres! ¡Ay, mi madres! Supremo, suprema calidad en té.